Queridos amigos invisibles del otro lado del receptor, bienvenidos una vez más a su espacio habitual. Les habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina. Y el día de hoy tenemos otro de los grandes clásicos del bolero, como lo es Obsesión. Un bolero que a lo largo de los años ha ido ganando popularidad, ha tenido múltiples versiones. Esta última generación ha escuchado las versiones de Buenavista Social Club, las manos... la voz maravillosa de Omaira Portuondo. Por lo menos yo conocí este bolero gracias a Bebo Valdés y Diego El Cigala, o los solos de piano de Bebo o el mismo Chucho Valdés. Un bolero que a partir de allí empecé a investigar hasta dónde llegaba. Y bueno, aquí en descripción le vamos a estar dejando, como siempre lo hago con todos los temas de este su canal, voy a estar dejando las referencias en audio de todos estos grandes, estas grandes versiones, versiones de Los Panchos, versiones etcétera. Hay muchísimas versiones para escoger, desde la versión original del compositor hasta las versiones más recientes y más exitosas. La intención de esta serie de videos, como les hemos dicho ya en anteriores oportunidades, como lo hicimos con otros boleros clásicos, es cómo adaptar este género de manera exitosa al 4 venezolano. Recordando en este caso que, por lo menos esta versión que colocamos al principio, es una versión que nos está haciendo, está ayudada en este caso con una pista que va a simular el hecho de que nosotros con el 4 estuviéramos acompañados con una orquesta, con un conjunto o con una agrupación. En este caso, que nos va a hacer... cada instrumento va a estar donde corresponde, percusión haciendo su trabajo, el bajo, la guitarra, requintos, etcétera, 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 como lo hemos hecho en otras oportunidades. Y nosotros nos relegamos exclusivamente a hacer la voz melódica, la voz principal o la melodía. En este caso,
estamos haciendo en la tonalidad de mi menor. En este caso yo me estoy ayudando con este señor que está aquí. Este señor ahorita tiene unos pequeños efectos. Estamos trabajando con el efecto de, en este caso, lo tengo en el efecto de tubo. Tenemos un poquitico de un chorus y un poquitico de reverb para darle una caracterización, un poco alargar más la nota de lo que ya la alarga el hecho de que es un cuatro eléctrico. Vea todo lo que se sostiene la nota. Y la intención, bueno, es suplir la voz humana, pero dándole ese toque de armonización con algunos acordes. Ese alargar de la nota que no me lo va a dar jamás, me lo va a dar un 4 normal. Y obviamente al hacer esto me diferencio un poco del sonido que me puede dar una guitarra y un requinto que ya están en la pista. Entonces la intención en este caso es... haciendo en anteriores videos, que es las inversiones. Estamos en mi menor relativo sol mayor, mi menor, si séptima, mi séptima, la menor, y siempre con algunos sustitutos y con las notas de paso, notas de paso, notas melódicas. Gracias a la amplificación y gracias a estos pequeños efectos que me da este maravilloso, este juguetito maravilloso como lo es este modelo de Yamaha, que es exclusivo para guitarras de cuerdas de nylon, me da esa posibilidad de jugar con este sonido un poco más extendido y crear este sonido particular que me gusta muchísimo para hacer estos temas. Relativo re séptima, en este caso sol mayor, entramos por re séptima. Re séptima, siempre re séptima con... Sol mayor, séptima. Tenemos que empezar a rellenar y convertir de un 4 melódico con algunas armonizaciones a pasar al 4 solista. Haciendo una contestación. Okay, más o menos esta contestación la haría requinto, la hice en la pista. Y hacemos ese toquecito. Muy, muy claro, tenemos que tener los acompañamientos, los acordes, tener claro los...
arpegios que van a ayudar a rellenar esas notas que nos van a ser fundamentales a la hora de que no tengamos el acompañamiento de la pista o en este caso acompañamiento de otros instrumentos para poder hacer una versión bastante cónsona y que pueda sonar lo suficientemente llena para satisfacer la necesidad de todos. Recordemos siempre que no nos podemos conformar con un solo arreglo y matar todo con un solo arreglo. Tenemos que siempre saber cuál es la melodía del tema, cómo la armonizamos, cómo la acompañamos. Sobre la mesa, podemos seleccionar qué es con lo que queremos jugar. Ahora, si solamente estamos contando con un arreglo o con solamente un acorde o con solamente un arpegio, vamos a estar siempre limitados a algo. Entonces, por eso no es yo, una de las actividades que yo siempre digo aquí dentro del canal. No recomiendo estar copiando al carbón a un colega cuatrista, sino hay que estudiar música, general, música. Y mucho más cuando queremos dejar de hacer temas tradicionales y entrar a otros géneros, como en este caso el bolero. Por eso les dejo en descripciones la mayoría de las versiones más importantes de los temas que hacemos para que puedan tomar ideas de todos. Todas las versiones van a tener ideas maravillosas y la idea es ir tomando lo que nos gusta y verterlo siempre en la versión que queremos hacer. Esta es una pequeña versión que hice a raíz de que encontré esta pista y me pareció interesante para añadirlo a nuestra lista de boleros en la tonalidad de mi menor con relativo en sol mayor. Espero que hayas disfrutado alguno de estos datos que hemos dado el día de hoy y con esto cerramos este ciclo de boleros en mi menor. Vamos a empezar un nuevo ciclo de otro género. Vamos ahora con un poco de música yeyé, un poco de esas baladas pop de los 60 y los 70. Vamos a empezar a entrar con nombres muy conocidos. Tenemos ya anunciado para este próximo programa, tenemos anunciado un homenaje a Janet, la gran cantante, de origen inglés, pero radicada en España y que fue muy exitosa en esa época, pegando grandes hits del gran compositor Manuel Alejandro, como por ejemplo Soy Rebelde, que es el que vamos a estar haciendo en nuestra próxima oportunidad. De mi parte, no me queda más nada que decirle lo que le digo siempre cuando lleguen a este punto del video. Se les quiere, se me cuidan, que sea hasta un próximo programa, si así Dios lo quiere. Solo.